Bona tarda, benvinguts i benvingudes, bienvenidos, bienvenidas a la 14a edició del Festival de Cinema Indígena de Barcelona, l'Indifest, que és un espai de comunicació pròpia dels pobles, un espai on a través de la mirada de les produccions, de la veu de pobles indígenes, de representants, de defensors i defensores, ens expliquen les seves experiències, reivindiquen les seves identitats, defensen els seus drets i denuncien justament la vulneració d'aquests drets. Avui, a la 14a edició de l'Indifest, tenim també moltes ganes de tornar després d'aquest temps de pandèmia, un temps que especialment han patit pobles i comunitats, que hem patit tots i totes, i els efectes dels quals, efectes socials, econòmics, anímics i de salut, com no, ens estan afectant i ens afectaran durant molt de temps. Però en aquest temps també hem volgut obrir novament l'espai Indifest. Naya Ruja, ya que obtabjeto, Kamasajiwa Sampir, Lujani, Naya Puchanakajaja, Hanira Kiwa, Yatil Munapkiti. Espectacular de la Amazonía. Aquí conjuga la sabiduría de las comunidades quichuas de Santa Clara, asentadas por cientos de años sobre las orillas del Yatuba. Soy Cholejil Chupere, Chishkunilesh. Un saludo cordial para todas y todos. En mi idioma maya perchí. Un placer estar acá en estos territorios. Alternativa, gracias por la invitación. Estoy muy contenta porque sus luchas son mis luchas. Bueno, hoy es un día 12 de octubre y hoy tenemos que recordar que hace 529 años pues hubo un choque de culturas, ¿no? No tenemos nada que celebrar, mucho que analizar, pensar, reclamar por todo lo que nos ha pasado en la vida. Realmente hacer esta lucha de defender los ríos, los bosques, el aire, la roca y defender la vida misma, pues debe ser un compromiso de todos los ciudadanos de este mundo. Señor Bernardo, que ha sido fundamental la solidaridad internacional, sobre todo cuando, por ejemplo, la CIA, la mayora pregunta pues cómo está Bernardo, ¿no? Y es precisamente también, bueno, Alternativa, como también con otras colectivas, han estado pendientes de la situación de los luchadores en Guatemala, y eso ha permitido también de mantener siempre a la orden de información de qué está pasando y que identificar qué es lo que está sucediendo con los hermanos y hermanas que están en la cárcel. Yo sí quisiera como un poco reiterar de que precisamente esta selección de narrativas también va poniendo en crisis esa noción de que los seres vivos estamos parte de la naturaleza, pero sobre todo de que hay un discurso de que los seres humanos estamos parte de la naturaleza. Y yo creo que eso también hay que mencionarlo así, ¿no? Lo que se busca con las narrativas propias de los pueblos es poner en crisis esa definición. Otra cosa que quería también decir, que bueno, que las luchas nos hacen relacionarnos, pero sobre todo de poner el primer principio inmediato, que es uno de los más bonitos y valiosos, que es de la solidaridad. Pero esa solidaridad también que parte de una reciprocidad y que parte también de la necesidad de ser humilde y que uno pues pueda agarrar y decir, bueno, nada, de los compas, de las compas en territorio. ¿Y qué haríamos también desde allá sin ustedes? Entonces nos necesitamos como que fuésemos el aire, el agua, el fuego. Entonces, y la madre tierra, entonces la lucha es nuestra, la lucha es por la defensa de la madre tierra, porque esa es nuestra madre, ¿verdad? Entonces yo muy satisfecha, muy agradecida con todos ustedes.
y esperamos más solidaridad desde acá.